Llegamos a la sección Arriba los Corazones. Si tienes algún problema con la pareja, en la escuela, si estás angustiado por alguna situación familiar o laboral, queremos ayudarte. Solo, por favor, mándanos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla y con muchísimo gusto y con ayuda de profesionales podemos ayudarte, apoyarte y apapacharte. Hoy tenemos un caso de un hombre que por infiel no puede tener una relación estable. Vamos a escuchar el caso. Duré 5 años con una chica, me dejó por infidelidad y llevo 2 años soltero después de esa relación y ahora que he salido con chicas, pues no he podido tener una relación, no me encuentran esa seriedad. Espero lo puedas atender. Ok, muchísimas gracias. Nos acompaña nuestra coach de vida y empresarial, Ana Ferro. Un coach de vida, para que sepamos, es aquella persona que te acompaña con tu problema o dolencia para encontrar tus propias soluciones en el presente para resolver tu futuro, ¿no? Exactamente. Un coach de vida solamente te acompaña justo a esa parte, ¿no? En tu tiempo presente, encontrar tus propias soluciones, porque lo que a mí me pasa, aunque sea semejante, no es la misma solución que es para ti, lo que es para mí, porque tenemos una vivencia muy diferente y soluciones muy distintas. Ok, tenemos el caso de una persona que él fue el infiel, él cometió la infidelidad, sí. Lleva 2 años y no ha podido rehacer su vida, volver a tener una pareja. ¿Qué hacemos en estos casos o cómo lo ayudamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicarse él en tiempo presente y hacerse responsable de lo que realmente él hizo el día de hoy. El segundo es darse cuenta que está en una parte de culpa, que se está culpando todo el tiempo y por eso no se está pudiendo ya relacionar con las demás personas o con las demás mujeres, porque siempre está en el pasado y ya no está en este presente. Entonces, lo que tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es responsabilizarse, salir de la culpa y, sobre todo, muchas veces nos quedamos en una fase de duelo y esa fase de duelo es la negación. Él está en una parte de la negación muy profunda y también una parte de la víctima. ¿Cómo sales de esta parte de la víctima? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿No? Sí, inclusive en su timbre de voz escucha sí. como el pobre de mí, yo qué hice esto, qué hizo. Me parece fantástico esto que dices de hacerse responsable o de la aceptación. Exacto. Porque creo que a partir de ahí él puede salir, ¿no? Aceptar que esa relación ya terminó, que hizo algo que no debe de haber hecho, que es un ser humano y que, pues bueno, todos cometemos errores y que tenemos que seguir adelante. Pero hay una parte que muchas veces nos quedamos entre el dolor y el sufrimiento. Hay una gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable, el dolor siempre lo vas a tener que transcurrir, pero el sufrimiento es cuando te instalas ahí realmente, montas tu carpa, te echas la cervecita, la limonada y todo el tiempo estás en la alimentación. O sea, como que ya te gustó sufrir. Exactamente. Ya no solo te duele, sino que te gustó sufrir y armas tu tienda de campaña. Exactamente. Y te quedas ahí muy, como muy cómodo, pues. Exactamente. Ok, ¿y cómo hacemos para revertir a aquellas personas que están pasando por ese momento de culparse, de hacerse un poco las víctimas, de no saber cómo responsabilizarse? ¿Qué tienen que hacer? Un ejercicio práctico. Un ejercicio práctico, primero escribe. Haz una carta en la cual le estás escribiendo todo lo que estás sintiendo hacia esta persona o lo que hiciste, de ti hacia los demás y también hacia esa persona. Después la dejas durante 3 días, no la leas. Porque es importante no leerla. O sea, después, la carta cosas para conmigo y cosas para con la otra persona. Con la otra persona, exactamente. Okay. La vuelves a leer después de 3 días y te vas a dar cuenta de lo que realmente estás viviendo, que sigues atrás, atrás, atrás. Después de haberla leído, lo que tienes que hacer es quemarla. ¿Por qué quemarla? Porque le vas a transmutar, vas a sacar ya y decir hasta aquí se acabó. Y esas cenizas de lo que has quemado, sembrarlas en una planta, en una maceta, en un árbol, para dar, agradecer, siempre agradece por lo que has vivido y por lo que has hecho. Es quedarte con lo bueno, no con lo malo. ¿Qué aprendo de esto y qué es lo que ya no vuelvo a hacer más? ¿Qué es lo que ya voy a dejar de hacer para entonces realmente seguir y transcurrir mi camino? Entonces creo que el primer paso, como dijiste, es aceptar y hacerse responsable de este error que cometió. Y una manera de salir adelante es escribir una carta que no la va a leer nadie más que tú mismo que escribes la carta. Así que no tientes tu corazón, escribe absolutamente todo lo que sientas, todo lo negativo, así sin tabúes. Y luego quemamos la carta. Y luego quemamos la carta para cerrar ya ese ciclo, dejar todas las cosas atrás.
Ana, muchísimas gracias. Gracias, espero verte en otra ocasión. Gracias. Chao.